mi plata. ¿A quién le cuesta mi trago? ¡Ah! ¿Yo? ¿Yo? ¿Acaso yo? ¿Yo te he robado? ¿Qué te he robado yo, pe? Carajo, por si acaso yo soy autoridad. Soy teniente alcalde de la Municipalidad Distrital de Pomada. Acá ningún pendejo me va a venir a joder. ¡Cuchas mares! Además, ustedes ni siquiera se hablan bien. Solo se hablan barbarismos. Tú, todos ustedes son una mierda. ¡Raderos! ¡Súper rápido, weón! ¡Ay! ¿Por qué se han demorado tanto, ah? ¡Carajo! Estábamos descargando la mercadería, weón. ¡Uy! ¡Nos han quitado todito! ¡Una mierda! ¡Puta madre! ¿Cuántos policías eran, weón? ¡Eran hartos! ¡Todito nos han quitado! ¡Una mierda! ¡Oye! ¿Y el camión rojo? ¡Del camión rojo! ¡Todito se le han bajado! ¡De las gaseosas no me han dejado pasar unos cuantitos nada más! ¿Te recuerdas del Alcides? Sí. Toditos sus televisores le han quitado. ¡Puta madre! ¿A todos han chapado siempre? ¡A todos! ¿A la mujer del Quispe? Sí. ¡La han pegado, le han sacado su mierda! ¡Lo han arrestado, ni siquiera lo han respetado! ¡Oye! ¡Nos ha sobrado plata, pe! ¿Y ahora qué hacemos, no? Ya sé. El resto de la plata lo llevamos a Lima o si vamos a Arequipa. Sí, pe. Hoy se no. Yo te he dicho siempre, no. Con pago siempre se trabaja, no. Madre, carajo, hay que ir donde el maestro nomás, pe. Sí, pe, ahorita vamos donde el maestro. No. No hemos hecho ninguna nota hoy día. Nah, y eso está... 5 notas quiere al día, para que vea. Hace honoras apellido ese tipo, sí, ¿sabes? Sí, está pesazo, alucina. Yo no sé. Ojalá que salga algo. Mejor. Baja. Señor, baja. ¿Qué pasa? Tú baja nomás, vamos a ver. Uno nunca sabe con lo que se va a encontrar en las calles. Algunas veces son cosas desagradables. Casi siempre está en la misma rutina. Y otras veces, hasta puede ser grato. Bueno, así es esta profesión. Nosotros solo recogemos la información. Pronto, pues, no te soporto. ¿Cómo entender que estás sordo, señor?
ella. ¿Usted sabe algo? No, he estado toda la mañana ahí. No, ¿ninguna autoridad se ha acercado para el levantamiento, nada? No, tampoco. Toda la mañana estaba ahí. Listo, gracias. Corto. Buenos días, señor. Un favor, voy a hacer un par de preguntas, ¿sí? Sí, buenos días. Buenas, para el Canal 2. Sí. Buenas, un favor, ¿usted sabe lo que ha pasado aquí con este accidente? No, nada. Absolutamente nada. ¿Usted trabaja aquí? Sí, trabajo. ¿Ninguna autoridad se ha acercado hasta el momento? No, nadie. Desde la mañana creo que está botado. Sí. ¿No sabe nada no, más? Nada más. No he visto nada más. Hasta luego. Gracias. Bueno. Ya, Mariela, lista. 3, 2, 1. Grabando. Ha sido la versión de dos vecinos de la zona. Aparentemente ninguna autoridad se ha acercado todavía ni para la identificación ni para el levantamiento del cadáver. Para Canal 2 se informó Mariela Castillo. Bien. Corto. Vamos. Bueno, algo. Sí. Dime, ¿y por qué no me cuentas para qué quieres ver al grupo? Yo te dije que es algo personal. Pero yo soy tu amigo. Pensé que confiabas en mí. Por eso mismo. Si te consideras mi amigo, todos llévame a Brujo Gadisiri. Con eso me basta. De acuerdo, pero tampoco te pongas así. Mira, este compadre donde estamos yendo es recontra efectivo. Cuando te hace su presencia, uno se siente pequeño. Es un hombre con poderes sobrenaturales. Yo estoy dispuesta a todo. Hay tantas cosas que quisiera cambiar en mi vida. Déjalo nomás. ¿En qué te puedo ayudar? El mismo médico me trajo. Me dijo que usted me podría ayudar. Me ha hablado usted. Y sé que es el único que puede ayudarme. Puedo notar que no eres tan feliz. Es verdad. Yo no soy feliz. Mi mayor deseo ha sido siempre haberme podido casar. Anda de quizá. Clarito, pues. Se te nota en la cara. Siempre he querido casarme. Pero no lo he hecho. Hasta he intentado suicidarme dos veces. Pero me han salvado. Pareciera que mi destino fuera sufrir. Y nunca, nunca podría hacer. ¿Y si yo cumplía tus deseos, harías cualquier cosa? ¿Harías todo lo que te pedirá? Haría lo que sea. Sí. Lo que sea. Aru, ni japañani. A ver, camachens, Aru, ni japañani. A ver. A ver, ¿qué es lo que quiere la tierra de ti? Para tu felicidad. Fuerte, ¿ah? ¿Qué has hecho en tu vida para pagar así tanto tu infelicidad? Yo no he sido tan mala. Pero, ¿has maltratado a alguien? Yo no sé. Yo no lo hice. ¡No lo niegues! Yo lo veo todo aquí. A mí no me puedes mentir. Fue accidente. Yo no lo quise hacer. Creo que desde esa vez tengo tan mala suerte. Yo no lo quise hacer. Yo no lo quise hacer. Fue accidente. Necesita sangre. Más peor, necesita su corazón. ¿Un corazón? Podría comprar un cordero y matarlo. ¡Carajo! ¿Acá jani con nada te señales con nada quizá? ¿Ah? Corazón de gente tiene que ser. Pero yo nunca he matado. Yo no podría hacerlo. Entonces, ¿a qué has venido? Si quieres cambiar tu suerte, tienes que traerme corazón de una persona querida, cercano a ti. Solo así va a cambiar tu suerte. ¿Estás escuchando? Varios policías dejaron la institución por medidas disciplinarias, dijo el jefe policial del Sur, general Jorge Cateriano. Defensoría del Pueblo en Puno recordó su primer aniversario. Representantes de centros poblados analizaron resultados del congreso realizado en Huancayo. Eso es todo por hoy. Muy buenas noches y muchas gracias. ¡Fuera el aire! Listo.
Todo bien, yo. ¿Qué tal? Me voy volando. ¿Qué te pareció? ¿Listo, Tommy? Yo me voy. Gracias. Chao, chicos. Chao, chao. Chao. No, la sí, no. Soy un rico. Sí. Está bueno, no, claro. ¿Ya tienen terminado el trabajo? Sí. Bueno, lo quiero editado para mañana. Ah, y otra cosa, Paul. Mañana tienen que ir a Pomapa. ¿De qué se trata, señor Espesúa? Ha habido un robo en la municipalidad. Pero Mariela ya se ha ido hace un momento. Avísale, Pe. Búscala ahora mismo. Tú sabrás cómo la encuentras. Pero le dices que mañana tienen que salir temprano a las 7 de la mañana. Escúchame, Paul. Quiero que se haga un reportaje completo sobre este asunto, ¿ya? Bien, señor Espesúa. Ella siempre viene a este lugar, güey. Hoy vamos a ir por allá, güey. Sí. Allá está ella. ¿Dónde, weón? Allá, pues, sentada al lado de la barra. Ya la veo. Está con una amiga, güey. Ay, caramba. Anda, pues. Mira, yo voy a ver a una amiguita, ¿ya? Ya, güey. Hola. Supuse que estabas aquí. Hola. ¿Has venido sola? No, estoy con Pancho, pero él se queda con unas amigas. Oh, y es mi amiga Ángela, Paul. Hola. Hola. Mariela, mañana tenemos que irnos temprano a Pomata. El jefe quiere que hagamos un reportaje. Lo siento bien, quería levantarme este barro de mañana. Chamo. Oye, ¿por qué estás tan bonita? Tengo arregladita. Está bueno. Enamorado, Gonzalo. Paul, ¿lo conoces, no? Nos vemos. A desearme buena suerte. Voy directo a conquistarte, aunque sé que puedes despreciarme. Es como entrar en un rodeo, sabiendo que tú eres ciego. Pienso en ti cada vez que no estás aquí. Lloro así cada vez que me embriago así. ¿Qué mierda estás haciendo? ¡Ah, no tienes una vez! Ya le dije, weón, no me jodas. ¿Y en qué estás pensando? En nada, weón. Mira, Marín es de la puta madre, weón, pero cada vez que ese weón está a su lado, yo me acerco a mi cagana. Sí, weón, también entiendo por qué las mujeres prefieren estar con los más idiotas, carajo. ¿Cómo está, maestro? Sírvase. Esto es para usted. Claro, admite mi mano para el siguiente trámite. Kamisan aquí, maestro. Buenas noches. Acá está el todo, acá está el putazo. Gracias. Gracias, maestro. ¿Cómo está, pues? Se fue para clase. Usted para el quiñamanas. Usted para el quiñamanas para el borrider. Sí, Pe. No hemos podido. Ay, por eso, Pe. Tuitos nos han quitado. Ya no, un jamper. Hande con acá, andate sin yaquis con aquí. Ah, ahí se escucha ver un jataña con jamás sale la foto. A ver. Ay, acá anda acá con hip jamás sale. Caracho. Y chura ni les volcan de tejar. Acá coca quinchagua. Un jamper. Acá man. ¿Cómo te ayer? ¿Cuál pues para ganar o la jeroja? ¿Cómo puede ser, pe, maestro? Oh, pues ya tenía nada, chaco, ya tenía nada. Tendremos que matar una llamita, maestro. ¡Carajo, no, cómo aquí! ¿Ah?
cuando haya pagado en agua. Eso más bien va a estar bien jodido, ¿ah? ¿Eh? ¿Y eso cuánto sería, maestro? Camión de panorama que tiene Jale. ¿Cómo se va a poder hacer? Adelante, si quieres, ahí te voy a pedir a la Jale. Ya, maestro. Traeremos para mañana, antes que termine la fiesta. ¿Ya? Pero le vamos a dejar un adelanto. Chicato, ¿cuándo vas a poner el papacito a taja? Apenas acabe la fiesta. Ya, bueno, ¿cuál de cómo? Pero maestro, ¿cómo va a ser el pago? ¡Ah, carajo! ¿Cómo es una mano que te preocupas en cambio? No hay agua cuando me duras cagar. Ah, ahora que nada. ¿Ya? 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 Pesúa. Aló. Mariela, ¿dónde están? Camino a Pomatas, señora Pesúa. Oye, parece que ya encontraron al que se robó la plata. Tienen que bajarse antes de la curva, ¿ya? Ok. El hijo del alcalde ha fallecido en un accidente. Y parece que él es el que se ha tirado toda la plata. Vamos para allá, estamos en camino. Ya, hasta luego. ¿Qué es lo que quería? Dice que el que se robó la plata es el hijo del alcalde. Que han encontrado su cuerpo después de la curva. Vamos. Ya, está bien. ¿En la curva grande? Sí, en la curva antes de llegar a Pomata. Signos vitales, negativo. Presenta contusiones en brazos y piernas. Buenos días, ¿el juez? Sí, buen día. Ya se retiró, señorita. ¿Y el fiscal? Sí, ¿en qué puedo servirles? Ah, son de Canal 2, ¿no? Sí, buenas, dígame, fue un accidente, ¿no? Al parecer ha sido un accidente, pero usted comprenderá que debemos esperar los resultados de la autopsia y las investigaciones pertinentes, ¿no? No descarta entonces la posibilidad de un asesinato. Ah, no se descarta nada, señorita. Según testigos afirman que el señor estaba completamente ebrio en su bicicleta y al parecer ha rodado por el despeñadero y las aguas lo han traído para este lado, ¿no? Considerando las contusiones que tiene. ¿Es la opinión del juez también? Señorita, el juez ya se retiró y afirmó. Estamos en la parte final de esta diligencia. Por favor, ¿me deja trabajar? Parece que no vamos a sacar nada de acá. Mejor pregúntale por el alcalde. Señor, el alcalde de Pomata está presente. No, debe estar en Pomata. ¿Por qué no van allá? ¿Y por qué no está acá, señor? Porque tendrá ocupaciones, supongo. Bueno, listo. Muchas gracias. De nada. Ya nomás. Bueno, ya. A levantarlo. Paul, mejor vamos a la orilla. Capaz encontramos algo. Vamos, pues. Puede que tenga razón. Oye, mire ese botecito, ¿de quién será? De algún pescador, seguro. Oye, ¿y si vamos y nos damos una vuelta?
Va, saluda. No me filmes, oye. Vamos, sonríe, un recuerdito para el canal. Vamos, para tus amigas. Después, no seas así, no filmes. Ya, ya, está bien, no te notes. Playa me relajó un montón. ¿Sabes todo lo que me has hecho? Hace tiempo que no me divertí así. Oye, además no estás con el aburrido de tu enamorado, pues. No es así ya, tiene problemas. Oye, todas las personas tenemos problemas, ¿ah? Lo que pasa es que ese tipo es un asno. Ya no digas nada, ya. Igual no me voy a olvidar de todo lo que me has hecho. Oye, después de todo lo que te has divertido, ¿vienes a reprocharme todavía? Ya, apúrate, ya que por tu culpa vamos a llegar tarde. Oye, total, si hoy día llegamos tarde, mañana tenemos toda la mañana para entrevistar al alcalde y algunas personas, si se puede, ¿no? Ah, no, ah. Si no terminamos ahora, tú te las arreglas solito. Yo me voy a la fiesta en Pomata. ¿Cuándo no, pues, tú en ese tipo de fiesta? ¡Ay, Dios! ¡Eres un niño! Vamos, apúrate. Eres una chica muy bonita. Ay, gracias. ¿Qué? Oye, podemos tomarnos unas cervecitas. ¿Qué dices? Claro. Sam, una revisada de la llanta, está fallando. La llanta de atrás. Ya. Rápido, mate, apuro, vamos. Maestro, una chicadita, pe, al toque. Maestro, yo también quiero chicar, por favor, Mariela.
¿Todo está completo? Sí, todo está completo, vamos mamá. Entonces vamos. Contesta, Mariela. Contesta, por favor, carajo. Aló. Aló, Mariela. Mariela, habla Paul. ¿Qué? Paul, ¿dónde estás? El carro me dejó. ¿Cómo que te dejó el carro? Es extraño y difícil de explicar, pero estoy en medio de la carretera. Ay, si no me despertabas ya me pasaba. Creo que ya estamos cerca también. Dile al chofer que entre a la plaza y te deje en la plaza de Pomata. Ya. ¿Y dónde te encuentro? Hay un restaurante que está al lado del municipio. Nos encontramos ahí. Supongo que en cuanto agarre otro carro estoy ahí media hora, una hora, ¿ya? Mira, te apuras, ¿eh? Chao. Nos vemos, cuídate. Mi teniente. Mi teniente. Está buena nomás. Mi teniente. ¿Tiene un par de chalitas? No me tientes, Chaña, no me tientes, que ya estoy dejando el vicio. ¡Claro, mi teniente! Señora, tengo un pasito. Mira que me ha resultado más pendejo de lo que yo creía. ¡Ah, carajo! ¡Señor usted! ¡Salud, güey! ¿Sí? Mi teniente. Hola, mamita, amiga. ¿Cómo estás? Siéntate. Gracias. ¿Qué día de fiesta? Sí, pues aquí llegando de la fiesta. Un rato paseo. ¿No
Oye, amiguita, ¿y tú no sabes con quién te estás metiendo, ah? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué? Caray, este huevón es un borrachazo. ¡Salud, Chaña! ¡Salud! Le miente a todo el mundo y le mete labia a todas las mujeres. Si ya nadie le hace caso, ni las tías lo pelan. La experiencia habla por usted, mi teniente. Yo soy su seguidor. ¡Salud nomás, compadre! ¡Salud! Es día de fiesta. Hoy día estoy contento, Chaña. ¿Ah, sí? Estoy tan contento que te voy a contar un chiste. A ver, mi teniente, a ver lo que sabes hacer, como siempre. A ver, mira. Imagínate la iglesia de Pomata. Llenecita, llenecita de gente. El cura adelante, toda la vaina. Se para un borracho en la fila de atrás. Comienza a gritar, pues. Los de la derecha son unos conchasumares. Tritos, Y los de la izquierda son unos hijos de puta. Tritos. Se para un huevón así agarrado. Yo no soy ningún hijo de puta. A la derecha, concha tu madre. ¡Pasa, mi teniente! ¡Te pasaste, mi teniente! ¡No le gusto, salud, mi teniente! ¿No te dije? ¡Caramba, de lo bueno, mi teniente! Bueno, ahora sí, Chaña. Te dejo. ¿Qué, mi teniente se va? Los dejo solos, pues. Ahora sí, recién estamos empezando. Pero no se porten mal, pues. Que problema, después se arrepienten. Ay, Chaña. Sí, mi teniente. Le doy hasta las 12 de la noche. Si la flaca no cae, la sacas otro día, pe. Te espero en la comisaría. Chambe, chamba. Yo no cuido, mi teniente. No problema. Hasta luego. Hasta luego, mi teniente. Caramba. ¿No lo ves? No me quedas todo que habla. Pero bueno. Salud. Buenas noches, amigos. ¿Hasta dónde se van? Ah, nosotros estamos en Puno. Oye, una jaladita, pe, por favor. Pero, ¿dónde fue? No hay espacio. ¿Por qué no esperas otro carro? Estás malo, pe, hermano. Estás malito, por favor. Una jaladita, pe. Que se acomode ahí. Soy. Encima de los bultos te puedes acomodar. Ya, gracias. Oye. Tenemos que regresar otra vez al cerro, ¿ah? Pero hay que traer la plata, pe. Oye, ¿qué te ha dicho el chato? Mañana nomás será la cosa. No, pe. Tiene que ser rápido. Ahorita se lo traemos y mañana se lo llevamos. Pues sí, ¿no? Puede ser, ¿ah? Oye, un favorcito, ¿puedes entrar hasta la plaza? No, oye, hermanito, bájate aquí nomás. Estamos apuraditos. Ya, pe, Más bien, ¿cuánto les debo? Tres solcitos nomás. Pero, ¿cómo que tres soles? Si el pasaje de la playa hasta acá no cuesta más de un sol. Ya, son tres soles y bájate ya. Sí, ya, bájate acá, bájate acá, bájate acá. Y esto no es un bus de pasajeros. Ya, bájate, bájate, yo. Toma tu luca, weón. Todas abusivas de mierda. ¡Concha de sus madres! Bueno, señora, ¿no ha visto una chica de este tamaño, más o menos, con el cabello hasta aquí? Estaba con dos mochilas. Ah, sí, ya ha venido. Estaba esperando un joven. ¿Usted será, pues? Sí, teníamos que encontrarnos aquí, pero no está. La he estado esperando siempre. ¿No le ha dicho nada? No. A ver, ha venido, se ha prestado el baño, se ha ido a la municipalidad. No se va a servir nada, joven. No, señora, gracias. Voy a la municipalidad. De nada, joven. Seguro que su amiga está bailando. Búsquela nomás, por ahí debe estar. Ya, gracias. Vuelvo. Hasta luego, joven. ¿Cómo estás? Gracias. ¿Me gusta tu hermano? ¿Sí? ¿Te gusta mucho? Uh-huh. Bien. ¿Sí? Bien. ¿Qué? 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 Oye, a propósito, ¿por qué no vamos adentro? ¿Eh? Sí, mejor no. ¿Eh? Vamos adentro. Pasa. Gracias.
Buenas noches, estoy buscando al alcalde. Noches. Ah, no se encuentra. ¿A qué hora se ha ido? A las 7, sabe estar hasta tarde, pero... Como tiene reunión en Puno, se ha ido temprano. Mañana regresa usted a las 9, a las 9 va a estar acá. Bien, una preguntita más. ¿No ha venido una joven como de este tamaño, con cabellito hasta acá más o menos? Estaba con una casaquita de jean, y es mi colega. Ah, no la he visto, no ha venido acá. Gracias, buenas noches. ¿Cuándo tú has ido a Lima? ¿Cuándo? Vale, ¿ya? Dime, ¿cuándo has ido a Lima? Vamos ratito a Lima. Hola, hermano. Hola, hermano. Buenas noches, señora. Dos cigarros, por favor. Hola. Señora, un trago más, por favor. Ya no hay joven, si quieres más trago. No, 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 tranquilo, hermano. Hola. Hola, hermano. Acá todavía tenemos. Te conozco, tú eres reportero, ¿no? Cállate, mierda. Uy, está mal, está hablando. ¿Lo viste? ¿Lo viste? Paisano, te estaba diciendo. Oh, gracias. Joder, joder, ten cuidado porque te van a caer sur. Cuidado con el carecido, joder. Cuidado con el carecido, joder. Joder. Contesta, Mariela. Si desea, deje su mensaje en la casilla de voz. ¿Aló? Aló, buenas noches. ¿Se encuentra Mariela, por favor? No, no se encuentra. Se ha ido a Pumata. ¿Quiere dejarle algún encargo? No, no, no. Yo llamo mañana, ¿sí? Sí, aló. Aló. Malena. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Estoy buscando a Mariela, ¿la has visto? No, no la veo desde el sábado. ¿Que no está trabajando contigo? Pero si la veo, le digo que la estás buscando. Bien, chao. ¿Aló? Pancho, Eduardo, ¿qué tal? Te llamo porque Mariela ha desaparecido, huevón. Oye, por aquí no he venido. Pero se supone que debería estar contigo. Sí, huevón, nos teníamos que encontrar en la plaza de Pomata. Pero puta, hace 3 horas que le estoy buscando y no le encuentro. Tal vez ya regresaba a Puno, huevón. ¿Por qué no lo llamas a su casa? Ya llamé ahí, huevón, y no está. A lo mejor está con su gilcito. ¿Tú sabes cómo es ella? Me estoy bromeando, huevón. ¿Qué has hecho, hermano? ¿Seguro le ha dado curso? No hables huevadas, gordo, carajo. Te preocupa por las puras, hermano. Mira, te apuesto que ella mañana viene al canal tempranito, toda fresca. Como si no lo hubiera pasado. Pero mañana te regresas, ¿no? Sí, sí, weón. Nos vemos mañana, gordo. Contesta, por favor, Mariela. Si desea, deje su mensaje en la casilla de... Carajo, contesta. Usted se ha comunicado con el... Buenas noches. Una habitación, por favor. Sí, buenas noches. ¿Desea usted una simple o...? Sí, una simple. ¿No? Antes quiero hacerle una preguntita. Sí, usted irá. No habrá venido una joven como de este tamaño, más o menos. Tiene el cabello hasta acá. Estaba con una casaca allí y tenía 2 mochilas. No, ninguna. Pues ella debió estar acá más o menos como entre las 6 o 7 de la noche. Ah, sí, es a las 6. Yo entro a las 2 y desde esa hora, ninguna. Un ratito, por favor. A ver, ¿cómo se llama su amigo, mijo? Mariela Castillo. Mariela Castillo, a ver. Jenny, Armando, Edward, no. Ya, bueno. Deme la habitación, por favor. Son 10 soles. Ya.
¿Sí? Buenas. Buenas noches. Soy del Canal 2. Vengo a poner una denuncia. ¿Qué pasa, Pe? Mi compañera, mejor dicho, mi amiga ha desaparecido. ¿Desde cuándo está perdido? Desde 10 en la tarde. Pero caramba, ¿no sabes que las denuncias por desaparición se hacen después de 3 días? Oiga, pero me he enterado que en esta zona raptan personas. Oye, aquí no pasa nada. Eso es en Ñunguyo. De todas maneras, quiero hablar con alguien. No es el capitán. Pero tal vez el teniente te puede ayudar. Un momentito. ¿De qué canal dices que eres? Del 2. Pase. Mi colega tenía que esperarme en el restaurante y no está. Le he mandado a Puno a su casa, a algunos amigos. No está en ningún lado. Puede haberle pasado algo, ¿no cree? A lo mejor pues ya se ha regresado a Puno. Claro, ¿no? Esta hora ya debería estar allá. Mira, compadre. Mejor date una vuelta mañana. A esta hora ya todo está cerrado. A las 12 de la noche aquí no pasa nada. ¿Ya? Yo soy el teniente Chunga. Si no estoy yo, le dices nomás Chaña que te acompañe. Oiga, ¿y si realmente le ha pasado algo a mi colega? No creo. ¿Por qué no llamas a su casa, a sus amigos? ¿No dices que es tu colega? En algún lado debe estar, ¿no? No se va a desaparecer así nomás. Ojalá usted tenga razón. Entonces vuelvo mañana. Ya, hasta ya. Luego. Gracias. Ya. Hasta luego. Mi amiga. ¿Y ahora has preguntado a las tiendas en la plaza? Ayer ya estuve en todas las tiendas, pues nadie la ha visto. ¿Cuándo ha sido la última vez que tú la has visto? Yo solo me acuerdo que la señorita estaba sentada allá, tomando té y estaba esperando al joven, no quería comer. Y como yo estaba ocupada ese rato, y seguro que haya salido a mirar, pues. ¿Qué? ¿No has visto si alguien se le acercó? ¿O si ha estado hablando con alguien? Así como le he dicho, ella estaba sentada, después ya no estaba, seguro hartos bailarines estaban pasando ese rato y seguro ella salió a mirar. Señora, no me estás mintiendo, ¿no? Ay, ¿qué le pasa, caballero? Además acá todo el pueblo me conoce. Porque si no me dices la verdad, va a ser peor. Cuando todo se sepa, va a ser peor para ti. Que investigue nomás, pues. Yo no le debo nada a nadie, yo nunca he tenido problemas. Vamos nomás, compadre. Gracias, hasta luego. Señora, hasta luego. ¿Sabes qué, compadre? Mejor anda a Puno y averigua. Si no consigues nada, nos buscas. Estamos para servirte. Gracias. Señora, me olvidaba. Favorcito, le voy a dejar mi número telefónico y mi dirección. Ya,
joven. Cualquier cosita me llama, nada más yo le voy a devolver los gastos. O mejor le dejo un sencillito. No se preocupe, joven. Ya, gracias, joven. Joven, no se vaya todavía. Un ratito le voy a contar algo que le ha pasado a mi primo hace 2 años ya. Igualito que su amiga se ha perdido un mes, pero lo hemos encontrado muerto. Todo esto le habían golpeado, le habían sacado su sangre, todo. Pero, joven, nosotros hemos hecho mirar en coca. ¿Por qué no haces mirar mejor en coca? Jaricillo, eso que dicen capaces, pues. Yo no creo mucho en esas cosas, señora. No, pero, joven, hazme caso. Hazte mirar en la coca. Clarito, en la coca va a salir lo que le ha pasado a tu amiga. La coca no miente, joven. Hazme caso. Pero, ¿y dónde encuentro a esas personas que leen coca, señora? Ahora, los sábados, mamá, vienen esos adivinos. Aquí en el puerto hay uno que se llama Máximo. Ahí para que antes mirar. No creo mucho en eso, señora. Joven, hazme caso. La policía no va a hacer nada. ¿Acaso a ellos les importa? Cuando tu amigo esté muerto, recién se van a mover siquiera fuera su familia. Nada, no es. Ya, gracias, señora. Voy a ver con eso de la coca. Hasta luego. Ya, joven, hazte mirar. Hazme caso, joven. Gracias. Hasta luego, joven. Señor Espesúa, buenos días. ¿Qué tal? ¿Y cómo les fue? No muy bien, señor Espesúa. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Preferiría hablar en privado con usted. ¿Puede dejar, no? Ahora dime, ¿por qué tanto misterio? No sé cómo, pero Mariela ha desaparecido, señor. ¿Cómo dices? ¿Estás hablando en serio? Sí, señor, así como lo oye. Mariela ha desaparecido y no sé cómo encontrarla. Pero ustedes salieron juntos. ¿Cómo va a desaparecer? Fue error mío, señor. Yo me bajé del carro. Teníamos que encontrarnos en Pomata, pero no pude hallarla. Llamaba a su casa, con sus amigas. No sé dónde más podría encontrarla, señor. Oye, flaquito, tú ya me viniste la otra vez con que se te perdió el trípode. Y ahora dices que se te ha perdido la reportera. Así estás grave, ¿ah? Señor, pero la forma en la que ella ha desaparecido es extraña. La última vez que la vieron era en el restaurante donde íbamos a encontrarnos. ¿Has debido ir al restaurante? Claro que fui, señor. Incluso con la policía, pero ni rastros de ella. No sé si creerte o no. Pero pensándolo bien, tú no tienes tanto tiempo de trabajo aquí. Mariela está cerca de 5 años desde que era practicante. No es que desconfíe de ti, pero tú has tenido la oportunidad de hacerle algo. Pero señor, ¿cómo va a pensar que yo pueda hacer eso? Él es mi amiga. Y usted dijo incluso que conocía a mi padre. Sí. Lo que ocurre es que cada cosa que pasa en el mundo hace que uno no pueda confiar en nadie. Señor, usted me está tratando como un sospechoso. No quise decir eso. Pero dadas las circunstancias, tú eres el directo responsable. Te voy a dar hasta fin de semana para que averigües, que la busques, qué sé yo. Pero si ha desaparecido, estás perdido. Y al primero que van a culpar es a ti. No se preocupe, señor. Yo voy a hacer lo imposible para encontrarla. Deme un par de días. Más bien le digo que yo no tuve nada que ver con la desaparición de Mariela. Eso se sabrá en su oportunidad. Ahora quizá ya está muerta. Y de repente han abusado de ella. Tú sabes las cosas que le ha podido pasar. Sí, señor. Pero no se preocupe. Yo le voy a dar arreglo a esta situación. Anda nomás. Eduardo. Oye, compadre, ¿qué es tu vida? Ay, weón. ¿Por qué es de Mariela? Nada, weón, no la encuentro hasta ahora. Espesúa me quiere despedir de la chamba, weón. No jodas. Sí, puta madre, te estaba buscando para que me acompañes donde los lectores de coca, weón. ¿A qué parte? Ahí, a la Plaza Ramón Castilla. Ah, acá abajo. Sí, hazme la tada, pero weón. Oye, weón, pero ¿sabes qué? Por gusto de esas huevadas, weón. Mariela está con su marido, weón. ¿Qué es lo que te digo, hermano? Hazme la tada, pero ¿puedes o no? Ajo este, weón. Ya mira, voy al canal, dejo la cámara, hermano, hago mis notas y nos vamos. Ya pegamos. Chévere. Buenas, señor. Buenas tardes, joven. ¿En qué le puedo servir? Queremos consultar la coca. ¿Cómo no? Con mucho gusto. ¿Pero cuánto estás cobrando? Barato. 5, 10, 50, depende. Para ti, solamente 5. Ya, pe.
Rosita se trata, pe. Una persona se ha desaparecido. ¿Es hombre o es mujer? Es una mujer. Ah, ¿tu mujer? No, 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 es mi compañera de trabajo, es. A ver, ¿qué pasó? ¿Te han peleado? ¿Han tenido problemas? Nada, de un momento a otro se ha desaparecido. A ver, vamos a ver. Ah. Es joven, ¿ah? Sí, 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 es joven. Ah, mira, está lejos. Y con un hombre. ¿Qué? ¿Con un hombre? Sí. Ya ves, huevón. Esa cojuda es una pendeja. Cállate, huevón, no hables huevadas, carajo. ¿Quién es ese hombre? Ahí está. Parece que es su marido, ¿ah? Está juntitos andan. Están lejos. Está en Arequipa. Más lejos todavía está. Sí. ¿Y por qué se ha ido? A ver, vamos a ver. Ah, mira. Tu culpa. Sí, tu culpa. Sí, por tu culpa se ha ido. Estás de malas, huevón. Puta, creo que vamos a venir por las huevas, compadre. Ya cállate, huevón. Eso es todo, jóvenes. Ya, gracias, señor. De nada. Puta madre. Ya me quito, hermano. Me voy al canal. Oye, que hacer pinotas. Acompáñame a la casa del enamorado de Mariela, pe, huevón. ¿Qué te pasa, hermano? No he hecho nada toda la mañana. Oye, pe, no seas malo, es un ratito nada más. Ah. Ya, pe, vamos. Ya, pe. Parece que no hay nadie, weón. Sí, pues, así parece. Oye, ¿por qué no volvemos más tarde, pues? No hay nadie en casa. Vamos, weón. Oye, hermano, ¿sabes qué? Me tengo que ir al canal. Tengo que hacer mi nota, ¿ya? Oye, no seas, weón, hazme la taba, weón. En serio, pues, hermano, tengo que ir al canal. Oye, ese que está ahí, ¿no es el machín de Mariela? Ay, sí, mira esta mierda, weón. Puta, qué conchudo es este, weón. Hoy vamos a decirle algo. ¿Pero vas a hablar con un tipo y ya se está dormando? Puta, hay que preguntarle, ¿qué? ¿Quién me molesta? Oye, queremos hablar contigo. Vámonos, hermano. No vas a conseguir nada de este imbécil. Pues sabes que, hermano, yo me voy a matar. Ya no pasa nada, hermano. Sabes que tengo que hacer tres notas, compadre, porque si no voy a joderme con el. Con el dueño de la empresa, hermanos. Me oye, cago. Tienes que acompañarme a Pomata, pe, es que no puedo, hermano. Tengo que entregar tres notas. Estoy fregado ya con el dueño del canal. Oye, gordo, puta, cuento contigo, weón. Ya, pe, mira. Acabo temprano y te alcanzo, ¿sí? O si no, tú me llamas, hermano. Total, María también es mi amiga, pues. Mira, sí. Gordo, ¿ah? ¿Eh? ¿Cómo me no falla, te voy a ayudar, bro. Hermano, ya? Ya, pues. No voy a Padre, disculpe, ¿puedo entrar a orar? Pero ya estamos cerrando, hijo. Por favor, padre, seré breve. Quiero confesarme. No es que no tenga voluntad, pero... Bueno, pasa. Sí, padre. Todo lo que le he contado es cierto, aunque suene difícil de creerlo. No lo dudo, hijo. Creí que solo querías venir a confesarte. Haberlo dicho antes. Acompáñame, quiero mostrarte algo.
Toma asiento, Igor. Mira, mira este libro. Es de 1764. Fue impreso en julio. Fantástico, padre. Jamás había tenido un libro tan antiguo en mis manos. Hora de las oraciones. Dale una ojeada. Ya regreso. El misterio del Caricillo. La iglesia comprometida con el Caricillo. Esto es fantástico. Degollaciones, ritos de sangre, casos raros. ¿Qué te pareció, hermano? Padre, me parece impresionante todo lo que hay en este libro. No sé cómo explicarlo. Padre, ¿cómo es que una persona como usted tiene un libro de esta clase? Este libro ha sido prohibido por más de 100 años. Solo se han impreso 20 ejemplares. Y todos han sido quemados. Este es el único que queda. Y nadie debe saber que existe. Pero padre, si lo he tenido guardado por tanto tiempo, ¿por qué me lo muestra ahora? Puedo saber las intenciones de las personas con solo mirarlas a los ojos. Aunque lo que viste no debe ser divulgado. Toda esta información podría ser muy perjudicial. Padre, ¿podrías llevarme una copia del libro? No. Lo siento, hijo. Sería muy negligente de mi parte dejarte copiar el libro. Padre, yo soy periodista. Me encantan esta clase de temas. ¿Se imagina el reportaje que podría hacer con mi libro? Lo siento, hijo. Pero es mejor que te olvides que existe este libro. Padre, yo no diré dónde obtuve el libro. Incluso inventaré una historia. Pero por favor, ¿se imagina? Esta es la oportunidad, la mejor oportunidad que tengo para hacer el mejor reportaje de mi vida. Imposible. Bueno, padre. ¡Padre! 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 Y no te olvides, tú no viste nada. Sí, padre. Señora Buenas, ¿supo algo de mi amiga? Buenas, joven. No, nada, joven. ¿Y usted se ha hecho mirar en coca? Sí, señora, pero ese adivino parece que no sabía nada. No me ha convencido. ¿Y pero dónde se ha hecho mirar, pues? En Puno. ¿Conoce usted la plaza Ramón Castilla? Ay, sí, claro, joven, pero ahí no miran siempre bien. Más lo hacen por la plata. Ya ves, debería ser donde el Máximo nomás. Él sí le viene, es bien buscadito. No sé, señora, desde que he visto al otro adivino, ya no confío en estos. Ay, joven, por no hacerme caso, ya ves lo que te pasa. Debías ir nomás donde el Máximo. Ese Máximo le ha caído el rayo. Y todos lo conocen. Es bien cotizado y cobra barato. ¿Y dónde lo puedo encontrar, señora? Pero ahora ya es tarde, ya. Mañana vas tempranito y por la carretera vas al puerto y preguntas por él. Hay unos pescadores. Él también es pescador. ¿Pero él vive cerca del puerto?
Sí, él vive ahí. Pregunta a su mamá, todos lo conocen. Es bien cotizado. Ya, señora, gracias. Voy a hacer lo que me dice. Hasta luego. Joven. Hasta luego, joven. Buenos días, señor. Buenos días, señor. Disculpe, ¿usted conoce a Máximo Mamani? Sí, lo conozco, pero él no se encuentra ahorita aquí. Trabaja adentro, en el lago. ¿Y a qué hora volverá? No le puedo decir, pero allí está trabajando su sobrino Serafín. ¡Serafín, te buscan! ¿Ah? ¡Serafín, le buscan a tu tío! ¡Está adentro! ¡Lejos se ha ido a la isla! ¡Está poniendo sus redes! Usted puede conversar con el señor para tener mayor información. Gracias. Siga usted. ¿Y a qué hora regresará? Ya se habrá ido adentro a la isla. Mañana mamá va a venir. ¿Para qué quieres, pe? Quiero hacerme leer la coca. Yo te puedo llevar, ¿ah? Pero ¿cuánto hay, pe? ¿Cuánto me vas a pagar? Pues no te preocupes, pe. Yo te voy a dar tu propinita. 5 soles será, pe. Voy a guardar mis redes y nos vamos, ¿ya? Ya, yo te espero. ¡Oye, Paul! ¡Paul! ¡Ven, huevón! ¡Ven, tuyo, mierda! ¡Hey, hey! ¡Paul! ¡Ven! Oye, Serafín, está muy lejos la isla. No, aquícito nomás detrás de la península es. Oye, no te muevas, huevón, nos podemos voltear. No. Han tenido suerte, caballero. Más tarde, peor es. Bien movido es. Ya ves, huevón. Buenas tardes, señor. Estos caballeros quieren hacerse mirar en coca, dice. ¿Qué ha pasado, pe? Su amiga se les ha perdido, dice. ¿Quién es, pe? Es mi amiga, mi compañera de trabajo. ¿Qué ha pasado, pe? Se ha perdido. Yo me he bajado del carro y teníamos que encontrarnos en Pomata. Después, la última vez que la han visto así en el restaurante donde nos íbamos a encontrar. Y nadie más la ha visto. ¿De dónde es, pe, la chica? De Puno. ¿Hasta ahí, coca? ¿Qué? ¿Teníamos que tener la coca nosotros? No, no, no hemos traído. Ya, no importa, yo tengo. Vamos, 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 vamos. Dios, aunque Dios, yo, que Dios, Espíritu Santo, su tipa, capa. Esta es la señorita. Este eres tú. Esta es su casa de la señorita. Esta es tu casa. ¿Cómo se llama la señorita? Mariela. Ah, ya, Mariela. Tiene problemas, ¿ah? Parece que está enfermo. Usutapé. Grave es esto. ¿Qué pasa? ¿Qué le ha pasado? ¿Cuándo se ha perdido, pe? Hace 2 días nomás. ¿Y nadie la ha visto siempre? Nadie, hemos ido a la policía, pero nadie la ha visto. No ha dejado rastros, nadie sabe nada de ella.
Mire, maestrito, ni en Puno, ni en su casa, en ningún sitio lo hemos encontrado. ¿No está? Este está mal, ¿ah? Acá pagó pie. Oye, ¿qué cosa dice? ¿Pago de qué dices, tío? Cupamper. Pachamamaru Paganer. Habla, pero ¿qué dice? Mi tío dice esto, que van a hacer pago con ella. Algunos hacen con animales, pero algunos con gente. Más mejor siempre es. ¿Y qué le van a hacer? Lo van a matar. Creo que... ¿Quién la va a matar? Cariciri es. Paracucho lo han llevado, para un pago fuerte, para negocio, tierras, bastante dinero es. Oiga, yo he escuchado esto del Cariciri, es el que saca el cebo, ¿no es cierto? ¿Pero puedes contarme más de eso? Ese es el Lequechiri, que le saca cebo a la gente, pero esto es más fuerte, más peligroso. Algunos le dicen cuchupé. Estos son, como brujos son. ¿Y qué hacen con la gente que sacrifican o con su cebo? Para pagar la tierra, para que vaya bien, mejor el negocio, para que no se muera el ganado, pero otros quieren más fuerte pago. Otros, por ejemplo, contrabandistas, negociantes, también pagan fuerte al Cariciri. Entonces ahí ya se pagan con gente. Ese es pe. Acá está. Es esmera. Puta madre, Mariela, carajo. Oye, Paul, hermano, no abre un baño por acá cerca, ¿no? Ya me hago. ¿Dónde puede ir? Atrasito corre. ¿Dónde? Aquí atrasito nomás corre. Anda, ¿sí? Gordo. Maestro, tienes que ayudarme, pe. Tienes que ayudarme a encontrarlo. Sao que Dios yo, que Dios Espíritu Santo, su tipa. Cama, pan. Tatito, Jesús, Jesús, agüesa luz. ¿Por qué querés salvarlo? Desde que la conozco, no sé cómo te puedo explicar, pero... Para tu mujer lo quieres, ¿no? Ahí está, pe. Bonito es. Está buen, pe. Tienes que ayudarme, pe. ¿Está viva? Cucalapsicito. Aguisanus. Aguistitay. Cauquín quizá. Sí, sí, está vivo. Creo que puedes salvar antes que lo mate. ¿Y dónde está? Oíste, está ahí, Cauquín Quisa. Runti, estás pie, señorita. Chupaila canquio. Oye, ¿qué dice? La boca del diablo dice. Ahí siempre hacen pagos así. A eso lo llaman infiernillo. ¿Y dónde queda eso? Allá al frente del cerro más alto, un poquito más abajito, cruzas por la pampita, luego caminas hasta llegar a la culebra de Ruca. Ahícito nomás es. Sirajuín, le enseñas, ¿ya? Ya. Ya, gracias, maestro. ¿Cuánto te debo? Su voluntad nomás será pijori. Ahorita les voy a llevar, ¿ya? Vamos. Ya. Aquí tiene. Muchas gracias. Gracias, don Máximo. Está bien, creo que será. Vas a ver, no te preocupes mucho, Jody. Anda nomás, ya. Gracias, don Máximo. Gracias, don Máximo. Cualquier cosita necesitas, vienes ya, nomás. Ya, ya, gracias. Tío, voy. Ya, ya. Serafín. ¿Cómo es el cucho? ¿Qué es eso? ¿El Cariciri? ¿Eso que lo dicen? Sí, pe, ¿qué es eso? El Cariciri. Nadie lo conoce. Mi tío dice que los antiguos cuentan que eran los curas de la iglesia, dice pe. Pero ahora gente de acá nomás es. ¿Que como nadie lo ha visto? ¿Es una persona? Gente, pe. Con el diablo, pe. Trabaja. Así habla, pe, la gente. Son total asesinos siempre. Pucha, hoy. Yo pensé que eran habladurías de la gente nomás. No, esta existe siempre. Pero se hace pasar por otro. Algunos dicen que se convierten en perro. Algunos dicen en ovejas.
Cualquiera cosa, dice Fe. Por su cara, nunca se sabe. Eso nunca se le ve. Oye, ¿y por qué hacen eso? Pago hacen, Fe. Se sacan cebo. A veces sangre también dicen se sacan, Fe. ¿Qué será? Y dime algo, ¿cómo escogen a la gente, ah? A veces a señoritas bonitas es. A veces a guaguas. Pero más siempre a gordos si se buscan, Pe. Oye, ¿y tú crees que eso le habrá pasado a mi amiga? Seguramente, Pe. Buenas tardes. Buenas. Estoy buscando al teniente. Está ocupado. ¿Para qué, ah? Me dijo que viniera a esta hora. Un momentito, ¿ya? Ah, ¿y de parte de qué, ah? De Paul Cáceres, del Canal 2. Ya. Pase. Ah, listo, compadre. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, compadre? Oye, ¿supiste algo de la hembrita? Oye, sí, tengo algunos datos dónde puede estar. ¿Tú has escuchado hablar del infiernillo? Claro, pe, compadre. Justo el año pasado hemos tenido un operativo con esos cunchazumales. Casi no salgo vivo de esa. Esa gente es contrabandista, cocainero. No, weón. Oye, pero vamos, pe, compadre. Si no, ¿para qué está la policía? No, yo ni cagando voy para allá. Oye, compadre. Mira, estos son para tus viáticos, ¿no? Tú me entiendes, ¿no es cierto? Ya, ya. Ahí sí me agarraste, compadre, ¿eh? Si la cosa es así, ¿cuándo y cómo empezamos? Esta tarde, ¿puedes? Que sea mejor en la noche. Déjame pedir permiso a mi jefe, pe. Sale. Entonces, ¿esta noche? A las 9 de la noche, espérame al otro lado de la plaza. Ahí chao. Nos vemos. Mira, no me falles, ¿ah? Nos vemos, compadre. Chao. Chao. ¡Vamos ahí!
¡Tomo, levanta! ¡No te muevas contra tu madre! ¡No te muevas contra tu madre, policía! ¡Mariela! ¿Qué te han hecho? ¡Mariela! ¿Puedes pararte? ¡Gordo huevudo, ayúdame, carajo! Señorita, ¿puede ayudarnos? Mi amiga está enferma. ¿Qué tiene? ¿No ve que está con fiebre? ¿Qué tienes, mamacita? Ya, yo le aviso al doctor. ¿Puede ayudarnos? Mi amiga está grave. Ya, no te preocupes, le voy a decir al doctor. Pero señorita, por favor. Ya, le voy a avisar.
Joven, ya puede pasar. Doctor, ¿y la reunión? Eso lo vemos después. Por favor, tráigame un cafecito. ¿Va a respirar como cansada? Así. Es mi compañero de trabajo, doctor. Ella vive con su tía acá en Puno. La señorita va a tener que quedarse. Se lo voy a decir de frente. Su amiga tiene bronconeumonía. Si no la internamos, puede ser fatal. Vamos a tener que ponerle unas inyecciones. ¿Entonces puedo quedarme esta noche con ella? Claro. Mire, la señorita necesita que la cuiden. Y todavía está mal el estómago. Vamos a tener que tratar las dos cosas al mismo tiempo. ¿Y ustedes de dónde están viniendo? Ella ha desaparecido por varios días, doctor. La señorita va a necesitar algunas inyecciones y la farmacia del hospital a esta hora está cerrada. ¿Usted puede traer las inyecciones? Claro, doctor. Yo consigo las inyecciones. Muy bien. Ya. Vuelve en un momento. Amigo, si quiere quedarse, tiene que regresar pronto porque la visita solamente hasta las 9 de la noche. Bien, doctor. Oye, ¿qué sabes de Mariela? ¿Cómo está? Parece que no está muy bien, weón. Tiene broncopulmonía. ¡Mierda! Sí, estaba justo yendo a comprar las inyecciones. Acompáñame, pe. Oye, ¿pero tú cómo la ves? No sé, supongo que ahora que está acá ya está a salvo. Y con las inyecciones va a mejorar, pero tú, gordo. Anda, cámbiate, weón. ¿Dónde no estabas? Ya pues. Pero, bueno, vámonos y yo vengo más tardecito, ¿ya? Sí, vamos. Doctor, ¿ha oído hablar del caricidio? Sí, sí. Otros lo conocen como pistaco. Ajá. Lo que sucede es que a Mariela la raptaron. No me digas que estás creyendo en esas cosas. Sí, precisamente, doctor. Las personas que raptaron a Mariela iban a sacrificarla. Pero gracias a la ayuda de un curandero, es que pudimos salvarla y con vida. Discúlpame, flaquito, pero yo no creo en esas tonterías. Tú sabes que esas son suposiciones, habladurías de la gente. ¿Cómo vas a creer en eso? Y todavía creo que eres periodista, ¿no? Sí, doctor. Pero lo que le digo es verdad, yo no estoy mintiendo. Mira, flaco, esta es una institución seria. Y yo aquí soy un profesional de la salud. Y no puedo creer, pues, en las especulaciones de la gente. Yo cumplo con mi trabajo. Déjame que me ocupe de tu amiga y vas a ver que en pocos días ella va a estar bien. Doctor, yo confío en su opinión como médico. Pero estas cosas existen. Puede que usted no crea en estas cosas. Pero estas cosas ocurren, y muy cerca de nosotros. Yo no soy loco para inventarme todas estas cosas. Bueno, no te discuto más. Porque en primer lugar, tú no eres médico. Y en segundo lugar, la ciencia está pues muy por encima de las costumbres ignorantes, ¿ya? Puede que usted tenga razón, doctor. Me disculpa, joven. Tengo varias cosas que hacer. Pase, joven. Bueno, siempre un ratito, voy a avisarle a la señora. Gracias.
Señora, buenas noches. Buenas noches. Asiento. ¿Y dónde está Mariela? Mariela, señora... ¿Qué ha pasado? Habla, hijo, no me mires así. Él está en el hospital, señora. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Cálmese, señora, ¿no? Mariela está con broncopulmonía y por ahora es mejor que se quede en el hospital. Tengo que ir a verla. Llévame, Paulito, sí. Vamos. No, ¡Victoria! Preocupe. ¡Victoria! ¿Qué ha sucedido? ¡Mi saco! ¿Por qué? No, ¿cómo pasó? Camino al hospital, voy a contarle qué sucedió. ¡Apúrate, hija! ¡Vamos, sí, rápido! Sí, no se preocupe. Vamos. Marielita, ¿qué te ha pasado, hijita? Creo que tiene fiebre. No se preocupe, señora. Ya le han dado algo en la tarde para la fiebre. Más bien, ha perdido el habla. ¿Qué? Pero... Dios mío, no me hagas esto. ¿Pero qué dice el doctor? Dice que es temporal, que ha perdido el habla por alguna impresión muy fuerte. Pero eso sí, escucha todo lo que se le dice. Ay, esta chica en lo que se mete. Ese trabajo que tienen ustedes a veces es peligroso. Pero ella terca, pues siempre ha querido ser periodista. Ay, hijita. Paulito, tú vete nomás que yo me voy a quedar con ella. No, señora, yo me voy a quedar. Además, me siento muy responsable de lo que le ha sucedido. No, no te preocupes, yo soy su tía. No te sientas comprometido. Además, tú eres solo su amigo. Justamente por eso, señora, me voy a quedar. Porque ella es mi mejor amiga. Bueno, está bien, pero quédate en la habitación de al lado. Su temperatura ya está casi normal. Pero todavía no puede hablar. No te preocupes. Síganlo, joven. ¿Pero si te lo intentó? ¿Cómo estás? Supongo que mejor, eso espero. Mira, quiero que me cuentes todo lo sucedido con esos tipos y tal vez podremos saber qué es lo que tienes. Quiero que lo escribas. ¿Quién, tu enamorado? ¿Quién entonces? Respira. Una de mis amigas. No me acuerdo. Quiero sacarme el corazón. Maestro, ¿a quién vamos a sacrificar primero? Antes a suerte y jatañani. A ver. Ukachari sinero misuja. Ukapana. Uñatatiwa. Ya, carajo. Rato capturema. Rato. Oye, mira, esta condenada también, oye. ¡Ey! ¡Puta, su diablo! ¡Casi se va! Sí, ¡mucha su!
Gonzalo. Bueno, yo quería avisarle que habías desaparecido, pero me di con una gran sorpresa. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué viste? Lo vi bajando de su auto con otra mujer. También estaba un amigo suyo con otra mujer. La primera vez. Lamento haberte lo contado. Gracias por ser mi amigo. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Hola, Paulito, ¿eres tú? ¿Cómo sigue Mariela, señorita? Está mejor, pero antes te quiero pedir un favor. Sí, usted dirá. No sé si esta noche te puedas quedar tú. No voy a casa desde ayer y estoy muy cansada. Claro, no se preocupe, vaya usted a descansar. ¿Sabes? Hay algo que me preocupa mucho y me tiene asustada. ¿Sí? ¿Qué es? Algo que me ha dicho la chica. ¿Qué fue? A ver, Victoria, dile lo que me has dicho. Ayer tu joven has hablado que le han acariciado. Que el jariciri le agarra a la señorita. En mi tierra, cuando el jariciri agarra a las personas, el curandero solamente lo cura. Ay, yo no creo en esas cosas. Cuando le llevan al doctor, peor es. Peor se muere. Más bien a ese curandero que te ha leído la coca. A ese llévale. Yo no te miento, joven. Paul, por favor, moja esa toalla y pómela en el estómago. Está mucho calor. Ya. Mariela, ¿el doctor ha visto esto? Estas manchas probablemente sean solo de una reacción alérgica. De lo que hay que preocuparse es de bajar la fiebre y de esa sudoración. Enfermera, hágase cargo a la señorita. Póngale compresas de agua fría. Pero doctor, ella ha estado con fiebre desde la tarde. ¿Cómo que ha estado con fiebre desde la tarde? ¿No le han dado ninguna medicación? He visto casos peores. Póngale compresas de agua fría. Yo tengo que ver a los accidentados. Listo, con esto la fiebre va a disminuir. Ya, si necesitan algo más, me avisan, ¿ya? Esto no va a pasar. Ya no aguanto más. Siento que me muero.
Disculpe, quiero sacar a mi niña del hospital. ¿Ya le dieron de alta? Aún no, pero quiero llevármela. Si el doctor no ha dado la orden, usted no puede llevársela. Pero señorita, mi amiga está muy grave y tengo que llevármela. ¿Qué doctor la está viendo? No sé, es uno bajito, con lentes y barbas. Debe ser el doctor Contreras. Supongo que sí, pero ¿dónde está él? Espera un momento, ¿ya? Pero apúrese, por favor. ¡Aló! ¡Pancho! Oh, hermano, ¿qué tal? Es lo que más lataba. Trae tu carro, pues, al hospital. Al estacionamiento de emergencia. Sí. Maril está mal, huevón. Sí, voy a sacarla de acá. Tenemos que llevarla donde máximo. Sí, brother. Te apuras, pe gordo. Chao. Te he esperado una hora, huevón. Ponte detrás de ese carro, huevón. Esperamos que salga la puerta y arrancamos. ¿Ahora es cuándo, huevón? ¡Larguémonos de aquí! ¡Serafín! Hola, joven, ¿qué ha pasado? Oye, tienes que llevarnos donde tu tío, a la isla. Mi tío no está en la isla, se ha ido al cerro a hacer pago. ¿Qué, y dónde es eso? ¿Está muy lejos? ¡Lejos! ¿Qué vas a llegar? Oye, ¿qué? ¿No podemos ir en carro? Carro no entra, ¿y qué va a entrar carro? Entonces tienes que acompañarnos, pe. Mi amigo está muy mal, se puede morir. Iremos, pe. Ya, pe, vamos. Oye, ¿dónde podemos dejar el carro? En mi casa podemos dejar. Ya, pero vamos.
Pancho. ¿Por dónde es, huevón? Por ese lado, Paul. Serafín ha dicho que es por el lado del río. Ya vamos. Vamos a entrar ya. Fuerte lluvia, ¿no? Sí. Bastante, total, bastante es. Casi no llegamos. ¿Qué es de tu amigo el burro? No sé, estaba atrás. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pancho, por el otro lado! ¡Vamos! No has podido ver al caricidio, ¿no? ¿No es cierto? No, no has podido. Así siempre son esos. Pero nomás has visto, ¿sí o no? Sí, era un perro negro grande, hermano, grande. Paul. Tranquilo nomás, señorita. Te voy a curar ya. Tienes mucho frío. Un pensado yo te voy a prestar ya. El Serafín tenía que venir, no ha venido. Él es mi ayudante. Entonces, tú quedas. Ya. Y, joven, usted tienes que salir, por favor, un momento, ¿ya? ¿Yo por qué, hermano? Gordo. Está haciendo frío, hermano, aparte está oscuro y llueve. Ya, peor, vas caso, carajo. ¡Puta madre! ¿En qué te voy a ayudar? Más después me vas a ayudar. Ahora vamos a ver Cuca. Ahí está. Este es el caricil. Mira, ¿ves? Más bien... Otro caricire solito está. Enfermo está. ¿Ves? Mira. Coqueta no se mente. Coca lapicito no se mente. Ahí está. Ya. ¿Me esperas un momentito ya? Voy a hacer oveja. Ya. Jubin, felizmente ya se ha dejado de llover. Ahora vamos a curar a la señorita, ¿ya?
Joven, levántalo a la señorita. Ya. Esta para le vamos a poner cuero negro. Ovejita. ¿Esto le va a salvar? Sí, sí, no te preocupes, joven. Todos siempre vienen a curarse. Yo curo bien, vienen a sanar acá. Yo los curo bien. Más bien has tenido mucha suerte. No hubieras traído a la señorita hoy día. Mañana ya se hubiese ya afinado. Tiene fe, me conoce toda la comunidad. Agarra esto, vamos a ponerle telita de la ovejita. Poquito vamos acá en su cinturita. O sea. Ahí no, ahí. Ya. Ten fe nomás. Los apus van a ayudar, van a curar. Está bien ya, recuperándose. Ya ve, fiebre ya está bajando. Sí. Va a estar tranquilo, joven. Confianza nomás. No dudes. Confianza en los apos. Ya. Señorita, cómete este cebo. Dios Auki, Dios Yoka, Dios Espíritu Santo. Okamapan, cómete, señorita, tienes que comer. Cebo de la oveja negra. Come, come, tienes que comer. Todavía tiene fiebre. Fiebre todavía, pero ya va a bajar, va a sanar. Walikis canin, joven, walikis canin. Maizkitsuitita, apuna karja usawaya, aka jani ukamakiti, sarawaya aka pachar jiwiri, ukat kutani waya. Voy a traer matecito. Levántalo, joder. Un poquito matecito. Toma, toma. Así, así es. Mira. Más matecito. Más poquito. Mira. Mira esto. Ya está. Ya no tiene mucha fiebre. Ya vas a sanar, señorita, no te preocupes. Tienes fe nomás. Vas a sanar, fiebre ya está bajando. Ya, papá, tu amigo el bordo. Paul. Paul, hermano. ¿Cómo sí, está Mariela? No se va a salvar, carajo. Me estoy cagando de frío, huevón. Quiero entrar. Parece que hemos llegado tarde, huevón. No se va a salvar, puta madre. Raúl, hermano. Yo sé cuánto quieres a Mariela. Porque yo también la quiero. Pero no es la forma en la que tú lo haces, Paul. A veces la vida nos pone cosas que muchas veces no queremos aceptar. Pero a la larga, hermano, tenemos que hacerla. Entiéndeme, Paul. Huevón. He hecho demasiado para salvarla, carajo. Puta madre, incluso le pedí a Dios que me dé una manito con esto, huevón. Incluso le pedí, huevón, que si me hacía este favor, iba a ser mejor persona con ustedes. Mejor amigo. Puta madre, le pedí sinceramente perdón por muchas cosas que hice. Y también por algunas que no Paul, hice. Sé que no es fácil de entender, Paul. No te esfuerces en comprender la voluntad del Padre. No sé si creer si existe Dios, huevón. Dime, ¿tú crees en Él? Yo sí creo. Yo sí creo, Paul. Por eso te digo, hermano. No fuerces su voluntad. Solamente Él sabe por qué pasan las cosas. Puta madre, huevón. Siento que me estoy muriendo con ella, carajo. Siento morir, carajo. Apo Capia, Apo Chuanyuma, Apo Polisparque, Apo Apacheta, Apo Tokokawa, Apo Tiraya, Yanay Pitay, Yanay Pitay, Takechui Mampi, Nayaru, Jupatak, señorita Marielaru,
Takechu y Mampi, Apus, Nayataki, Cuscus Oliki, Kupa, Yanapita. Yanapita. Yanapita, Apunaka. El tiempo. Carajo, debí de habértelo dicho. No sabes cuánto quisiera que me escuches. Tal vez nací perdedor y como un perdedor podría ganar alguna vez. ¿Cómo detener la oscuridad de la noche? ¿Cómo detener tu partida? Siempre, siempre te quise. ¿Cómo poder afrontarlo si ahora mismo no puedo?